la experiencia que ha dejado este segundo paso por el Junior de Barranquilla y ahora este comenzar en lo que va a ser el Deportes Tolima. Bueno, primero que todo, buenos días y pues pienso que agradecerle mucho a Barranquilla, a la ciudad, a los jugadores, compañeros y a la familia Charo. Se aprendió mucho. Lo poco que tuve, siempre tuve una buena familia en el plantel. Bueno, ¿qué recuerdo se lleva de todo lo que tuvo en el Junior, desde lo positivo, desde lo que no fue tan positivo como tal? Bueno, primero de las cosas malas, de algo se aprende, porque llega el punto que uno coloca los pies sobre la tierra y bueno, pasado queda atrás y hay que caminar para el futuro. Hoy en día el fútbol no es tanto decisiones, sino de responsabilidades. Y llega un momento en que uno tiene que dar como que el parón de su vida, aprovechar la segunda chance que Dios nos permite. Segundo semestre y una nueva oportunidad deportiva. Sí, claro, son las mismas ganas. La idea es como seguir construyendo mi futuro, mi familia, estabilidad emocional. César, ¿era lo que querías, quedarte en Colombia? Quería seguir, nadie sabe lo que pasa. Quería seguir en el equipo porque en el equipo eran muchos los que me querían. Y bueno, todos saben que Junior para mí siempre ha sido el amor de mi vida. Y bueno, yo dije, si no es Junior, pues que sea afuera. Y gracias a Dios se me permitió este trabajo, presentar los exámenes en Tolima. Una buena plaza, buen público. ¿Un técnico que lo conoce? Sí, claro, también la confianza que siempre está ahí. Bueno, independientemente de lo que pasó el primer semestre, los problemas que hubo, se están dando el tema de nuevas oportunidades. Si en un futuro más adelante tuvieron una nueva oportunidad en Junior, ¿regresaría? Pues bueno, como les dije ahora, con la cabeza puesta en pasar los exámenes, el conjunto Pijao. Y bueno, pienso que la vida da muchas vueltas y pienso que sí se puede dar la posibilidad de más adelante. ¿Cómo se dio lo del Tolima? No, pues en realidad por varios, ¿cómo es la palabra? Varios intermediarios. Me contactaron, pero bueno, ya eso no dependía de mí, sino de cómo se hiciera el préstamo del equipo de Brasil. Ya eso se me sale de las manos a mí. Ya tuvo diálogo con Juan Cruz, él mismo lo llamó. ¿Quién lo contactó del Tolima para que se pudiera dar este acercamiento? No, a mí en realidad me contactó el gerente, Hernán, y uno de los empresarios con que yo me manejo. Entonces, ahí se dio la posibilidad esta, y el profesor sí, pues hemos tenido unas pequeñas conversaciones, pero normal, toda cosa deportiva y listo. ¿En qué condiciones llegas, César? No, préstamo, todos saben que es préstamo y bueno, primero que todo hay que pasar los exámenes, ¿no? Usted renovó con Bragantino hasta mediados de 2025, entonces esa es la situación. Sí, ellos también siempre están atentos y en los partidos que tuve me desempeñé bien, gracias a Dios. En realidad pienso que esta es otra nueva ventana para seguir mostrándomela al mundo. César, usted pudo conversar con el profesor Hernán Darío Gómez después de lo acontecido en su momento. ¿Qué explicación le dio? ¿Qué explicación le dio usted? ¿Todo quedó sanado? ¿Borrón cuenta nueva? Sí, todo se pudo aclarar, gracias a Dios. Ahí en las conversaciones con el profe, él está un poco como que ardido y eso, como que el escándalo, todo eso, y entonces la gente queda un poco resentida, todo eso, independiente de si pasó o no pasó algo. Entonces pienso que quedó esa gana como que de seguir construyendo la familia, el plantel, tener el equipo blindado. Y bueno, agradecer al profe también, el cuerpo técnico que con lo poco que yo estuve con él se aprendió y es un man bacán, un man chévere que deja trabajar. Pero quedó la puerta ahí, la posibilidad de que se pudiera quedar en su momento, o ya la decisión estaba ya tomada de que iba a ir a otro equipo como se va a dar ahora con lo del Tolima. No, ya la decisión, todos saben que se me acabó el préstamo. Entonces, pues, vamos a esperar a ver qué pasa. De pronto hay un segundo llamado, de pronto van a haber conversaciones, pero nada. Yo siempre estuve a disposición del equipo y bueno, el equipo tomó la decisión de que no continuara. Y bueno, es entendible. También hay que respetar las decisiones de los demás. César, que se dé la oportunidad nuevamente al Chino Sandoval, que vuelva al Junior, ¿cuál es tu opinión? Todos sabemos que futbolísticamente tiene mucho que dar, futbolísticamente. No sé cómo ha venido siendo el proceso de lo ocurrido hacia acá, pero bueno, el Chino es amigo mío, lo considero y él sabe que si si, como dije anteriormente, si toma no tanto decisiones, sino responsabilidades, pienso que va a ser uno de los mejores jugadores de Colombia. Ustedes han dialogado después del episodio. ¿Qué les gustaría hacer de distinto, no volver a repetir, y qué enseñanza les dejó todo esto? No, pienso que ya eso quedó atrás. Ya si él la embarró, listo, no lo voy a juzgar tampoco. Él sabe lo que hace, cada uno está grande. Reconoció sus errores. Bueno, el consejo que le puedo dar es como que él tiene una familia por delante y un futuro que a esta vida le está dando una nueva chance. Independiente para donde vaya, yo pienso que va a ser un buen jugador y va a responder de la mejor manera. ¿Y usted? No, yo también. Pienso que ya, como dije anteriormente, esta es una nueva oportunidad, una nueva plaza. Ahí doy a mostrarme. Vamos a pelear por un puesto en la selección, que es lo que siempre he soñado para mí y para mi familia. Está joven todavía tiene la chance de que se le dé esa posibilidad, y estando inclusive en un equipo con el contrato en el extranjero. Sí, nunca había dicho esto, pero la idea es estar entre los mejores, mejor de entre los mejores, y en realidad voy a pelear por un puesto con esas ganas de querer salir adelante, de avanzar en la vida y, bueno, permitirle a Dios que me siga bendiciendo. César, ¿ha tenido tiempo de revisar el Tolima? Ahora que se leen los exámenes ya del equipo con los compañeros, con los que se va a encontrar. Sí, conozco a la mayoría de los jugadores, he conversado con algunos y están entrenando doble jornada, si no estoy mal, está dando oferta a la pretemporada. El equipo lo están trabajando bien, el profesor siempre trabaja de alta intensidad. No sé qué trabajo están haciendo, pero yo voy con la disposición también de acoplarme el equipo. La vaina es que le va a tocar cambiar el sancocho por la lechona, ¿no? Verdad, no había pensado en eso, pero en realidad está bien difícil la cuestión. Pero bueno, eso no se cambia, algo se inventa. Tostado me han que tienes como guayado de dejar Barranquilla, ¿no? Pues también, no guayado ese de dejar Barranquilla, sino que ella también quería como que salir del ambiente. Hay personas que... Sí, cambiar un poquito el ambiente, el vínculo, porque... Hay personas que en realidad no le gusta que otra persona esté bien. No estoy diciendo quiénes son, pero sí está esa... Sí. Sí está ese... No es rencor, porque no soy una persona rencorosa, pero la idea es triunfar en la vida. Es lo que siempre he querido, porque para que a uno lo respeten, uno tiene que hablar poco y siempre sonreírle a la vida. No más eso. ¿Un mensaje a la afición de Tolima que se le va a llegar por allá? La afición de Tolima. Aquí va César Haydar, un jugador con muchas ganas de triunfar, jugador central zurdo, joven, que tiene muchas condiciones, creo que en mis capacidades, y bueno, vamos a sacar plantel adelante.